inicié mi formación musical a los 3 años con el violín y el piano, especialmente con el violín, puesto que mis padres se enfocaron a que yo fuese una violinista profesional. Lo estudié el violín durante 20 años, sin embargo, a los 15 años hice una pausa para iniciar mis clases formales de ópera. Y a los 17 años ingresé a la Escuela Superior de Música de Bellas Artes y estuve ahí 5 años. Ahí fue ya cuando empecé un poco a dejar de lado el violín y me enfoqué de lleno al canto. La carrera de canto tiene muchos sacrificios, tiene mucha disciplina por delante, incluso a veces es una carrera muy solitaria. Sin embargo, puedo asegurar que tiene muchos frutos, muchas satisfacciones personales y también muchos frutos que le puedes dejar al público. Yo empecé como un soprano lírico ligero, yo abordaba roles ligeros para la voz. Conforme el tiempo, los roles que fui interpretando a lo largo de estos años, mi voz se tornó mucho más lírica y ahora, hoy en día, estoy interpretando roles totalmente líricos, puesto que mi voz siempre fue de todas formas enfocada hacia la voz lírica. Sin embargo, como yo era muy joven, tenía que esperar. Muchas veces puede llegar a ocurrir, te destruyes la voz por cantar repertorio que no es para ti. Entonces tuve esa paciencia de amarrarme y esperar casi 10 años para poder realmente abordar el repertorio que hoy en día sí estoy disfrutando y el repertorio que hoy en día sí me está abriendo las puertas. El público puede esperar de mí, es que sin duda yo nunca me voy a quedar con nada y soy una artista que se entrega al 100
Siempre. Stay down, Mistress.